Hola, ya les mostramos cómo es todo el proceso de alistamiento de las ayudas humanitarias, pero hoy nos vamos a ir a hacer las entregas casa por casa a los hogares más vulnerables. Pero antes de esto, vamos a hablar con don Alejandro. Don Alejandro es uno de los voluntarios que ha trabajado de sol a sol todos los días entregando ayudas humanitarias. Don Alejandro, buenos días. Muy buenos días. Don Alejandro, cuéntenos cómo es el proceso de aquí en adelante. Una vez hacen el alistamiento, ¿qué hacen ustedes? Listo, nosotros llegamos en horas de la mañana, tipo 7 de la mañana. Hablamos con la señora Milena, quien nos entrega el listado para verificar y poder cargar los mercados. Después de eso, verificamos con las personas que efectivamente estén en la casa, que no se les haya entregado mercado aún. Y nos dirigimos a todos los puntos, casa por casa les hacemos la entrega de los mercados. Ok, entonces para que ustedes lo sepan más de cerca, nos vamos a ir con don Alejandro en este instante, en este carro, con estas ayudas humanitarias, a entregarlas a todos y cada uno de los hogares más vulnerables que están aquí en la lista. Bueno, llevamos ya un tiempito de camino, don Alejandro. Siempre las rutas son tan extensas, todos los días le toca movilizarse de esta manera. En algunas ocasiones sí, porque la idea es abarcar todos los puntos lejanos de Zipaquirá, poder llegar a esas familias que realmente lo necesitan. Bueno, en este momento acabamos de llegar a la vereda Río Frío, vamos a hacer entrega de la primera ayuda humanitaria, don Alejandro. Bueno, ya llegamos a la vereda Río Frío, donde la señora Esther Adriana Martínez. Vamos a verificar los datos para poderle hacer la entrega del mercado. Bueno, ya estuvimos en el sector de Río Frío y ahora nos vamos a desplazar hacia otro lugar, pero seguimos dándonos cuenta que los desplazamientos son muy largos. Don Alejandro, ¿no es muy tedioso, muy difícil estos desplazamientos? ¿Usted no se cansa de ir de un lado hacia el otro? Sí, a veces es un poco distendioso hacer la labor, pero es mejor ver la cara de satisfacción de esas personas que se le están haciendo las entregas. Es gratificante ver la cara de alegría cuando llegamos con los mercados. Nos encontramos en el barrio Santiago Pérez, antiguamente conocido como Pueblo Viejo. Vamos a entregar otras ayudas humanitarias con don Alejandro. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Yolima Churi. ¿Qué sientes ahora que te vamos a entregar la ayuda humanitaria? Gracias primeramente a Diosito y al señor alcalde, a la administración, porque ha sido un ejemplo a nivel nacional. Bueno, acabamos de llegar a la vereda San Jorge, venimos de la vereda Río Frío. Fue un trayecto bastante larguito, bastante fuerte. Y quiero preguntarle a don Alejandro, cuéntenos una experiencia, una anécdota así muy particular o algo que lo haya marcado a usted mucho en todo este proceso y esta dinámica de las entregas de las ayudas humanitarias. Bueno, algo que de pronto me ha marcado es que la gente también es solidaria. Hemos llegado a hacer entregas de ayudas humanitarias donde nos dicen que ya recibieron, pero que la familia de pronto del lado no han recibido. Entonces, que es importante resaltar la gente zipaquireña que todavía ayuda a la demás gente. Don Alejandro, ¿para dónde vamos? Vamos hacia el Loteo Banoy a entregar más ayudas. Bueno, ya escucharon, vamos para el Loteo Banoy. De todas maneras, estamos muy agradecidos por estar pendiente de nosotros, que somos los que vivimos al diario. Que Dios los bendiga. Después de haber estado y conocido el Loteo Banoy, ¿nos dirigimos hacia dónde, don Alejandro? Vamos hacia Villa Juliana, de parte de la Alcaldía Municipal, del ingeniero Wilson García. Muchas gracias. Con mucho gusto, disfruta su mercado y por favor cuídese, permanezca dentro. Muchas gracias. Bueno, don Alejandro, ¿qué pasó que nos dio la instrucción de subirnos al carro y volver al centro de acopio? Claro que sí, el clima no nos permite continuar trabajando, entonces tenemos la instrucción de volver al centro de acopio. También debemos protegernos nosotros. O sea, si llueve no podemos entregar ayudas. No lo podemos hacer.